Buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir. Vamos a reflexionar con la ayuda del Señor sobre la belleza de Dios. Reflexionar sobre la belleza de Dios es algo fundamental para cualquier cristiano, porque la dimensión de la belleza es la dimensión propiamente humana. En cierto modo, la verdad y el bien son de alguna manera también patrimonio de los animales, en cuanto que ellos, por medio del instinto, perciben lo que es verdadero y lo que es bueno para ellos, es decir, lo que puede satisfacer alguna de sus necesidades. Pero lo que nunca encontraremos en el reino animal es la sensibilidad por la belleza, el éxtasis ante lo que no sirve para nada, pero alegra el corazón por la irradiación graciosa de su presencia. Sabéis que los que estudian la prehistoria, los arqueólogos, pues están seguros de encontrarse con unos restos humanos cuando encuentran allí algo que no sirve para nada. Es decir, algo que está hecho adrede sencillamente porque les gustaba, porque era un agrado, es decir, porque era una búsqueda de la belleza. No solo de pan vive el hombre, dijo el Señor, vive también de ideales, de ilusiones, de conocimientos, de amistad y desde luego de belleza. Dostoyevsky lo afirma con rotundidad. Él escribió: gentes de pocas luces, ¿qué os hace falta para comprender? Pero ¿no sabéis que sin los ingleses podría muy bien seguir viviendo la humanidad, y lo mismo sin Alemania? ¿Qué es posible vivir sin rusos? ¿Qué es posible vivir sin ciencia? ¿Qué es posible vivir sin pan? Pero que es imposible vivir sin la belleza, porque entonces no habría ya nada que hacer en este mundo. Todo el secreto es ese, esa es toda la historia. La ciencia misma no puede sostenerse un minuto sin la belleza. En la Sagrada Escritura, la palabra que nos habla de la belleza es la palabra gloria, que significa mucho más que la belleza, pero que incluye en su significado la belleza de Dios. El significado fundamental de esta palabra, gloria, no designa la fama de un ser, sino su valor real, lo que podríamos llamar en su sentido profundo su peso, pero su peso ontológico. La expresión la gloria del Señor designa a Dios mismo, en cuanto se revela en su majestad, en su poder, en el dinamismo de su ser y de su santidad, y al hacerlo muestra el resplandor de su belleza. Aunque la Santísima Trinidad es indivisible y en todas las obras divinas están presentes las tres divinas personas, la teología atribuye de manera especial al Padre la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención y al Espíritu Santo la obra de la santificación de los fieles. Voy a seguir, por lo tanto, este esquema para hablar de la belleza de Dios. Hablaremos de la belleza del Padre, de la belleza del Hijo y de la belleza del Espíritu Santo. Y como hay una oración fundamental que precisamente habla de esto, que es el gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, pues vamos a realizar esta reflexión siguiendo estas palabras de la oración. Le pedimos al Señor que nos conceda contemplar algo de su belleza, porque como dice el Salmo 33, contempladlo y quedaréis radiantes. Si contemplamos algo de la belleza de Dios, esa belleza irradia sobre nosotros y de algún modo nos hace partícipes de ella. Empecemos, pues, por el Padre. Gloria al Padre. La gloria del Padre se manifiesta en la creación, tal como dice el Salmo 18.
El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. San Ireneo afirma: Dios ha creado el mundo con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu. Ya se ve muy bien en el inicio del Génesis que Dios crea mediante su palabra, que es el Hijo, y su aliento, que es el Espíritu, puesto que en el libro del Génesis se afirma sucesivamente que el aliento del Señor se cernía sobre las aguas, es lo primero que leemos, y a continuación se empieza a repetir al inicio de cada día de la creación, dijo Dios, dijo palabra. Luego veis, los dos elementos están presentes, el aliento, el Espíritu, que se cierne sobre las aguas, y el Hijo, la palabra, puesto que el Padre, creando, va pronunciando palabras. La secreta presencia que habita en las cosas es la presencia del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Los dos elementos, la palabra de Dios, que es el Hijo, y su soplo, que es el Espíritu Santo. Así pues, el mundo creado es esencialmente teofánico, es decir, manifestador de Dios, y nos ofrece a cada paso una enseñanza sobre Dios. Dice San Basilio que todo el universo es como un gran espectáculo en que cada detalle nos muestra una propiedad de Dios. Los padres de la Iglesia contemplan al mundo como una manifestación de Dios. Su cosmología es una verdadera y propia cosmología sacramental, en la cual el mundo es un misterio. Un misterio, en griego, es lo que en latín se traduce sacramento. Es como un sacramento de Dios, es decir, una realidad que significa a Dios, que nos remite a Dios. Como afirma San Máximo el Confesor, el fuego inefable y prodigioso, escondido en la esencia de las cosas como en el arbusto es la zarza ardiente, se refiere a la zarza ardiente, es el fuego del amor divino y el esplendor fulgurante de la belleza de Dios dentro de todas las cosas. Los padres de la Iglesia piensan que si nosotros sabemos mirar en cualquier ser de la creación, veremos a Dios, veremos como un resplandor del ser de Dios. Hay un himno de la liturgia de las horas que dice: todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. ¿Veis? Todo es presencia, porque Dios está presente en las cosas, y gracia, porque todas las cosas son un don de Dios. Hay momentos en el atardecer, escribió un sacerdote llamado Maurice Zundel, que fue gran amigo de San Pablo VI, y al cual Pablo VI, el Papa, lo llamó a predicar ejercicios al Vaticano. Hay momentos en el atardecer, escribe él, en los que la duración de las cosas se funde en el aire líquido, donde todo el universo parece aspirar en un mismo soplo la paz indecible que el silencio destila en un rocío misterioso cuando el sol acaba de ocultarse en el horizonte. La tierra, discretamente abrazada, parece querer devolver al cielo la luz que ha bebido durante todo el día. O más bien diríamos que cada cosa se mueve en su propia claridad, en una luz venida de dentro, como si llevara el sol en su corazón. No todos los hombres sabemos expresarlo con palabras tan bellas, pero ciertamente todos nos sentimos tocados por ese momento del crepúsculo
que el padre Zundel ha descrito con estas palabras. Hay ahí un misterio. Es la presencia del Señor, la belleza del Señor. La contemplación de la naturaleza constituye, por tanto, una gran ayuda para alimentar en nosotros el recuerdo de Dios, una expresión que para los autores antiguos significaba tener una sutil y dulce percepción de la presencia envolvente de Dios en la propia vida y en la propia historia, percibida también a través de los signos de su obra creadora. Entonces la naturaleza llega a ser verdaderamente un libro abierto, capaz de hacer conocer a Dios y su proyecto de amor. Todo lo que existe es fundamentalmente bueno. Todo lo que existe irradia esplendor divino. La creación entera reluce porque ha sido hecha, como dice un salmo, con esplendor y belleza. Los seres creados por Dios son la plasmación de las ideas divinas, son los logoi, en griego, palabras, del único logos, palabra con mayúscula, que es Cristo, el Hijo eterno del Padre. Por eso los seres hablan, por eso tiene razón el Salmo 18 cuando dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Y por eso relucen, brillan, porque están secretamente habitados por el Espíritu de Dios, el Espíritu creador y santificador en el que el ser del mundo encuentra su incandescencia. La contemplación de la gloria de Dios en la creación es una contemplación indirecta a través de la belleza de las criaturas, porque, como dice el libro de la sabiduría, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Pero Dios, el Padre, ha revelado no sólo indirectamente a través de la creación su belleza, sino que la ha revelado directamente al enviarnos a su único Hijo. Por eso ahora decimos: gloria al Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. La gloria de Dios está totalmente presente en Cristo, el Hijo único de Dios, hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Él es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, como dice la carta a los Hebreos. Para conocer la belleza de Dios directamente, hay que contemplar el rostro de Cristo, pues como escribe San Pablo, la gloria de Dios está en la faz de Cristo, que es el Señor de la gloria. Esta gloria de Dios, esta belleza de Dios, se manifestó ya en el nacimiento de Cristo en Belén, y fue ella la que envolvió en su luz a los pastores que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño, de modo que ellos, dice el Evangelio, se llenaron de temor al recibir el anuncio del nacimiento del Señor. Más adelante, cuando Jesús inicia su vida pública, la gloria de Dios se manifiesta en sus palabras y en sus gestos, con tanta intensidad que Andrés y su compañero, tras preguntarle a Jesús dónde vivía y pasar con él aquel día, comprendieron que él era la plenitud que esperaban, el cumplimiento de las promesas realizadas por Dios a los patriarcas y a los profetas. Y por eso Andrés, al día siguiente, cuando encontró a su hermano Simón, le dijo con toda rotundidad: «Hemos encontrado al Mesías», y le llevó donde Jesús. Es decir, en las palabras de Cristo y en sus gestos,
resplandecía la gloria de Dios. Y por eso Andrés y su compañero, que estuvieron unas cuantas horas con él, percibieron claramente que él era el Mesías. Esa gloria de Dios resplandecía también en sus signos, es decir, en las obras de poder que Cristo realizaba para que los hombres creyeran en su misión divina. Esos signos son los milagros, que son, en efecto, una manifestación de la gloria de Dios, tal como el Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, antes de devolverlo a la vida: «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Por eso San Pedro, dirigiéndose a los israelitas el día de Pentecostés, proclamará que Jesús fue un hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. De hecho, tras realizar su primer signo en Caná de Galilea, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Es significativo también lo que dijo Jesús al paralítico antes de sanarlo: «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados», dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El milagro es siempre un signo que presupone la fe y que al mismo tiempo suscita y acrecienta esa misma fe. Y a través de él se percibe la gloria de Dios. Más explícita fue todavía la manifestación de la gloria de Dios en la transfiguración. Allí, dice el Evangelio, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria. Y Pedro, Santiago y Juan, que estaban con él, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. San Pedro guardará un recuerdo imborrable de este acontecimiento y escribirá años más tarde a los cristianos que él, con sus propios ojos, vio la majestad de Cristo. Escribe San Pedro: «Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco». Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. La pasión del Señor constituyó una manifestación paradójica de su gloria, es decir, de su belleza. ¿Y cómo fue esa manifestación? En medio de los azotes, de los escupitajos, de la cruz a cuestas, pues fue por la elegancia espiritual profunda con la que el Señor llevó todo eso. Allí él fue hecho despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta, tal como había escrito el profeta Isaías. Y sin embargo, él llevó todo eso con dulzura y mansedumbre. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero llevado al matadero y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca, sigue diciendo Isaías. Porque todo esto fue para él un gran acto de amor, un darse a sí mismo en expiación. Pues en realidad, él fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados, como San Pedro recordará a los cristianos con emoción. Jesús vivió su pasión como su glorificación,
como la manifestación de su gloria, de su belleza. Por eso, poco antes de que empezara la pasión, él dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús vio su pasión y su muerte como el precio de su fecundidad, y por eso se entregó a ella con mansedumbre. Jesús vio la muerte en la cruz como su triunfo, y por eso dijo: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando sea levantado de la tierra, se refiere a la crucifixión. Y de hecho, el centurión que estaba a cargo de la crucifixión, cuando vio cómo había expirado Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, creyó en él. El centurión, un pagano. Pero ese pagano, al ver cómo moría Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa gloria, esa belleza se manifestará también en la resurrección de Jesucristo. Y ahí se manifestará como perdón y misericordia, puesto que en sus apariciones a los discípulos no les hizo ningún reproche y consintió en el deseo de Tomás de tocar sus heridas, suscitando en él la mayor confesión de fe de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Y ratificó a Pedro en su misión de apacentar sus ovejas y sus corderos. Hay una gran belleza en la manera como Cristo resucitado trata a sus discípulos, porque no les hace ningún reproche. Los trata como si no hubiera pasado nada, y sin embargo lleva 5 heridas abiertas en su cuerpo glorioso. Pero él es así de elegante. Otro hubiera dicho: no estuvisteis a la altura, me dejasteis, os marchasteis, hay que ver. No, el Señor no hace ningún reproche. Él sencillamente los confirma en su misión. Y finalmente la gloria del Hijo de Dios tendrá su manifestación plenaria en la parusía, es decir, en la segunda venida de Cristo. Como dice el Evangelio, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Todo el Nuevo Testamento está orientado hacia esa manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, pues Dios nos ha llamado a participar en su eterna gloria en Cristo. Finalmente, gloria al Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el que interioriza en nosotros a Jesucristo, de tal manera que el cristianismo, el seguimiento de Cristo, no sea la imposición exterior de una doctrina y de una moral, sino el don fecundo de una vida que brota en nosotros como un manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna y que nos otorga unos nuevos ojos para ver y una nueva sensibilidad para actuar. Es verdad que el cristianismo es el seguimiento de Cristo y la imitación de Cristo, pero lo entenderíamos mal si creyéramos que se trata, como diría yo, como de un pintor que tiene ahí un modelo y que intenta reproducir en el lienzo lo que va viendo ahí, porque eso sería algo exterior a nosotros. Sin embargo, el cristianismo empieza con la recepción del Espíritu Santo que interioriza en nosotros a ese modelo, a Cristo, que nos cristifica, que nos hace desde dentro de nuestro corazón semejantes a Cristo. El patriarca ortodoxo de Antioquía, Ignacio Acim,
lo expresó maravillosamente bien en este texto que os voy a leer. El Espíritu Santo, artífice del acontecimiento pascual, lo interioriza en nosotros. Sin él, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio se convierte en un libro, en letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad en un dominio. La misión se convierte en propaganda. El culto en una mera evocación. Y el obrar cristiano en una moral de esclavo. Con él, con el Espíritu Santo, el universo se hace transparencia de Dios. Cristo resucitado se hace presente en medio de nosotros. El Evangelio es una fuerza de vida. La Iglesia, el lugar del encuentro con Dios. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un testimonio de vida. La liturgia, el lugar de una presencia. Y el obrar cristiano, una eclosión de la vida divina. Esto es el cristianismo. Y esto lo hace en nosotros el Espíritu Santo. De modo que el cristianismo no es una norma, sino una vida. No es un ideal, sino un acontecimiento. No es una imitación extrínseca, una dependencia extrínseca, sino la plenitud de la libertad. Porque el Señor es el Espíritu, escribe San Pablo, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. De este modo, el cristianismo manifiesta lo que es en realidad de verdad, la vida misma de Dios comunicada a los hombres, la libertad divina liberando nuestra libertad creada, que está cautiva del pecado, la alegría pascual que nos permite soportar el sufrimiento con un corazón doliente, sí, pero lleno de esperanza e íntimamente pacificado. Esta es la belleza que el Espíritu Santo crea en nosotros. Cuando alguien conoce a un cristiano de verdad, no conoce a un superhombre, no conoce a un héroe, conoce a alguien que está marcado por el sufrimiento, como todos los hombres estamos marcados, pero que sabe llevar ese sufrimiento con paz y con un corazón lleno de esperanza. Y quien está así, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así fuente de libertad. De él nos dijo Jesús que es libre como el viento, que sopla sin que sepas de dónde viene ni a dónde va. Y nos anunció que así sería todo el que naciera del Espíritu. Él, el Espíritu Santo, nos hace libres de verdad, liberándonos de varias cosas. ¿De qué cosas? Pues en primer lugar, de las falsas imágenes de Dios, revelándonos el auténtico rostro de Dios, que es el rostro del Padre. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nos libera en primer lugar de esa falsa imagen de Dios que está representada gráficamente por ese ojo que lo ve todo, ¿eh? Un ojo que lo ve todo. Esa es una imagen falsa de Dios. No porque Dios no lo vea todo, claro que lo ve todo y lo sabe todo, pero no es correcta esa imagen. Si queremos buscar una imagen, no pongamos un ojo, pongamos un corazón. Es decir, alguien lleno de amor, que contempla a los hombres, pero los contempla amándolos. En segundo lugar, nos hace libres porque nos permite distinguir entre la letra que mata y el espíritu que vivifica.
puesto que para ser libres nos libertó Cristo, como escribe San Pablo en la carta a los Gálatas. Hay cristianos que parece que necesitan normas, muchas normas. ¿Y qué está mandado? ¿Y qué está mandado? ¿Y qué está mandado? Y el Señor no nos da normas, nos da su espíritu. Y con ese espíritu nos basta para vivir según Dios. De hecho, San Agustín escribió, lo cual a algunos les escandaliza, ama y haz lo que quieras. Pero claro, ama en San Agustín significa recibe el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y con el Espíritu Santo en tu corazón, haz lo que quieras. Porque Él te hará cumplir toda la ley de Dios. Y no solo a toda la ley, te llevará incluso más lejos. Y hará contigo cosas más grandes. Pero siempre moviéndonos bajo el impulso del Espíritu Santo. En tercer lugar, Él nos hace libres porque nos obliga a relativizar nuestras propias opciones, liberándonos de la tiranía de nuestras propias ideas. Esto tiene su punto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ideas sobre las cosas, ideas que pueden ser todas buenas, pero tenemos también una tendencia a apegarnos tanto a nuestras ideas que al final nos esclavizamos de esas ideas. Y el Espíritu Santo nos dice, oye, está bien esas ideas que tienes, pero no seas esclavo de ellas, ¿eh? También se puede actuar de otra manera. Y nos hace capaces, de cuando en cuando, de actuar de una manera distinta a la de nuestras ideas, pero que es también una manera cristiana de actuar. Con lo cual nos hace libres, porque si no, acabamos siendo esclavos de nuestras propias ideas. Repito, aunque sean ideas buenas, aunque sean ideas correctas, pero ninguno de nosotros agota con sus ideas todo el ser y el obrar cristiano. Por lo tanto, por buenas y perfectas que sean nuestras ideas, hay también otras que también son buenas y perfectas. Y es bueno de cuando en cuando saber despegarse de las propias ideas y actuar según otras ideas también buenas y también cristianas. En cuarto lugar, Él nos hace libres porque nos da una cosa muy bonita, que es el sentido del humor. El sentido del humor necesario para reírnos de nosotros mismos, liberándonos así del personaje que nosotros nos creamos y que puede ahogar nuestro ser más profundo y valioso. Y esto es interesante también, porque nosotros somos todos personas, pero tenemos la tendencia a crearnos un personaje. Y digamos a mantener ese personaje, ¿no? Yo soy fulanito de tal, pero soy, en fin, respondo a este retrato robot que yo me he hecho, y que es el personaje que yo encarno. El Espíritu Santo nos dice, no seas esclavo del personaje. Lo importante es que tú seas persona y que tu corazón esté lleno del amor de Dios, esté lleno de mí, del Espíritu Santo. Y entonces, pues, no pasa nada porque te liberes de cuando en cuando del personaje. Me viene a la mente el Evangelio del domingo próximo, que es la historia de Zaqueo. Claro, Zaqueo era el jefe de los publicanos. El jefe de los publicanos era, como decir, el delegado de Hacienda. Oye, el delegado de Hacienda es esto un personaje, no es cualquiera. Sin embargo, Zaqueo supo saltar por encima del personaje y subirse a una higuera para ver a Jesús. Nadie se lo esperaría. Nadie se esperaría ver al delegado de Hacienda encaramado a una higuera mirando para abajo para ver a Jesús.
Pero ves, el Espíritu Santo ya lo trabajaba en su corazón y le dio la capacidad de liberarse de su propio personaje y de subir a una higuera para ver a Cristo. Y ese gesto le trajo la salvación, como meditaremos el próximo domingo, si Dios quiere. Finalmente, el Espíritu Santo nos da la seriedad en el compromiso, pero quitándonos la rigidez de una excesiva compostura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, el Espíritu Santo hace que de verdad nos comprometamos según el amor de Dios en el amor al prójimo. Y que nos comprometamos de verdad, que seamos serios en ese compromiso, pero que no seamos rígidos, que no tengamos una excesiva compostura, que siempre en nosotros aparezca pues ese sentido de la provisionalidad, de lo relativo, que es todo lo que no sea Dios, que en el fondo nos hace humanos, porque si no somos demasiado solemnes o podemos llegar a ser demasiado solemnes. Esa solemnidad no va con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, tómate en serio el amor al prójimo por amor a Dios, pero no te tomes tan en serio a ti mismo como para estar siempre ahí, rígido, tieso, cumpliendo tu deber. Él es el único y verdadero director espiritual de nuestras almas. Hay personas que todavía, en fin, hablan de dirección espiritual y que a veces te llega alguna persona que te dice, padre, ¿usted daría dirección espiritual? Y yo siempre digo, el único director espiritual es el Espíritu Santo. Si crees que te puedo ayudar a percibir lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, pues lo podemos intentar. Pero el único director espiritual es el Espíritu Santo, ¿eh? No nos engañemos. Él es quien nos enseña a relativizar a todos los demás directores espirituales y a desconfiar de todos los gurús que pretenden garantizar nuestro encuentro con Dios en base a la fidelidad a unas técnicas, aunque sean técnicas de oración. Porque nosotros sabemos que no somos nosotros, sino Él, el Espíritu Santo, quien ora en nuestros corazones con gemidos inefables, sin dejarse domesticar por nada, salvo por un corazón humilde. ¿Veis? Los santos han tenido esta libertad. Pienso en Santa Teresa de Jesús. ¿Quién fue el director espiritual de Santa Teresa de Jesús? Un montón. Ella consultaba los asuntos de su alma con un montón de gente. Con San Pedro de Alcántara, con el padre Jerónimo, con San Juan de la Cruz, con San Francisco de Borja, porque ella era libre. El Espíritu Santo la hacía libre, escuchaba. Si hablaba con un sacerdote, se tomaba en serio lo que le decía ese sacerdote, pero no se esclavizaba. El Espíritu Santo nos da esa libertad. Él es la libertad de Dios y casi diríamos el humor de Dios. Y gracias a Él, la vida cristiana posee esa forma suprema de libertad que es el humor. El humor es un rasgo típicamente católico y es un rasgo típicamente del Espíritu Santo. No el humor amargo, cínico, irónico, no, ese no. Sino el humor tierno, entrañable, cariñoso, de quien redimensiona todo lo humano, empezando por sí mismo, por uno mismo. El humor del que se mira por la mañana en el espejo y dice,
Fernandito, Fernandito, vaya una pinta que tienes, ¿no? Pero lo dice con cariño, lo dice relativizando el personaje que Fernandito puede estar tentado de montar antes de que lo monte, y diciéndole, tranquilo, no pasa nada, Dios te ama. Eso lo hace el Espíritu Santo, y lo hace dándonos la certeza de que el Padre del Cielo cuida de nosotros, de que nos ama, de que se interesa por nuestras cosas y de que, por lo tanto, pase lo que pase, podemos vivir en paz. Por eso escribe San Pablo que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. ¿Qué cosa más bonita? La libertad del cristiano. Porque es que es la verdadera libertad. El Espíritu Santo va desarrollando en los cristianos la semejanza con Cristo, imprimiendo en ellos la imagen del Señor. Él es, como dicen los hermanos orientales, el iconógrafo divino, es decir, el pintor de iconos divino, que pinta en nuestras almas el rostro de Cristo, que es, como dice el Salmo 44, el más bello de los hijos de los hombres, embelleciéndonos con la belleza propia del Señor. De tal manera que bajo la acción del Espíritu Santo se cumplen estas palabras de San Pablo, y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Pocos espectáculos hay más bellos que el rostro de los cristianos cuando vienen a comulgar. Por eso me da mucha rabia que lleguen ante el sacerdote con la mascarilla puesta. Quítatela, hombre. Porque no hay nada más bello que el rostro de un cristiano cuando va al encuentro del rostro de Cristo, cuando va a recibir al Señor. Esa es una de las bellezas que el Señor nos regala a los sacerdotes, el poder contemplar vuestros rostros cuando venís a comulgar, porque ciertamente pocas cosas hay más bellas, si es que hay alguna, que vuestros rostros, en los cuales resplandece la luz del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en vuestro corazón. Su acción en nosotros nos hace capaces de morir como murió San Esteban, el primer mártir, entrando en el martirio como en un éxtasis de belleza. Releed en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo séptimo, la muerte de Esteban. Esteban muere feliz, porque muere diciendo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Es decir, está viendo un espectáculo de belleza y por eso puede recibir todos los pedruscos que le matan con paz, y por eso puede perdonar a quienes se los tiran, y morir diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, y se duerme en el Señor como un niño se duerme en brazos de su madre, como dice el Salmo 130. Y todo eso porque está contemplando la belleza de Dios. Mirad, el cristianismo hay que vivirlo con belleza, porque si no, no es el cristianismo. Por eso ese libro, tan conocido, que se llama La Filocalía, ese libro sobre la oración continua, pero fijaros en el nombre que tiene, Filocalía. En griego significa amor de la belleza. Es decir, el cristiano vive unido a Dios
vive, por lo tanto, unido a la belleza. Y lo que la única manera de evangelizar que tenemos hoy en día no es lanzar improperios sobre la inmoralidad del mundo. Claro que el mundo está lleno de inmoralidades, pues claro que sí, ya lo sabemos. Y hasta los paganos, en el fondo de su corazón, lo saben. Saben que todo eso son inmoralidades. La gran carta en la evangelización hoy en día es vivir el cristianismo con belleza, que en nuestros rostros se manifieste algo de la belleza del Señor, de tal manera que los demás, cuando nos vean, digan: ¿qué les pasa a estos que tienen una luz especial en su mirada a pesar de la que está cayendo, a pesar de todo lo que está pasando? Pues si ven eso, podrán descubrir la belleza que viene de Dios, y cuando les hablemos de Cristo, comprenderán que el secreto de ese resplandor es el rostro de Cristo que habita en nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que la belleza del único Dios resplandezca en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.